Muy buenas tardes a todos y todas quienes se están conectando. Yo soy Claudio Álvarez, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. También dirijo nuestro programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva. Y hoy día me alegra mucho y es un honor tenerlos. Y vamos a dar inicio a un ciclo de tres webinars, una trilogía de webinars sobre un tema candente en ciberseguridad que interesa muchísimo explorar, entender, que es acerca de los grupos de Advanced Persistent Threat, de amenazas persistentes de ciberseguridad. En este ciclo, nosotros contamos con la presencia de partners, de ponentes muy destacados en el tema. Nos acompaña hoy día Carlos Álvarez, él es director para Latinoamérica de IUCN Cybersecurity. Antes de presentar a Carlos, antes de ir al contenido que nos convoca hoy día en el seminario, yo como director del programa ofensivo de ciberseguridad, les voy a compartir algunos detalles sobre lo que nosotros hacemos, sobre nuestro programa, y luego entonces voy a dar espacio para presentar a Carlos, continuar con nuestra presentación y al final dejar un espacio, ¿verdad?, para interactuar y que nos puedan consultar y hacer preguntas. También muy interesante y nos da mucha alegría contar con personas fuera de nuestra frontera. En el chat veo que aparecen personas fuera de Chile, así que bienvenidos, todos, todas, muy bienvenidos. No les puedo dejar de repetir la alegría que siento, el orgullo que siento de poderlos tener aquí presentes, un público numeroso. En este seminario. Así que, si me perdonan unos segundos, voy a compartirles las diapositivas que tengo para ustedes sobre el programa ofensivo. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros desde hace ya algunos años en nuestras carreras, en nuestra carrera de pregrado de ciencia de la computación, tenemos enseñanza de ciberseguridad y hace 2 años atrás, en 2019, partimos lanzando este programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva. Es un programa de educación continua, evidentemente, lo ofrecemos a profesionales, a técnicos que se desempeñan mayormente en la industria TI y en sectores, unidades de TI, departamentos de TI de distinto tipo de empresas. Hemos tenido estudiantes provenientes de las Fuerzas Armadas, hemos tenido estudiantes provenientes del sector bancario, del sector sanitario, en fin, de una variedad de sectores, una variedad de perfiles. Ya se han egresado 2 generaciones de este programa, estamos por comenzar la tercera versión, las matrículas están abiertas, se parte el día 23 de septiembre, la tercera versión de nuestro programa. Entonces les voy a contar un poquitito el trasfondo, cuáles son los objetivos de este programa y cuáles son las habilidades que desarrollan. Quienes se nos unen a nuestra academia de Red Team, podríamos decir, ¿no? Este programa forma a nuestros estudiantes para estar en teams de ciberataque ético. Entonces, en primer lugar, partimos por enmarcar esto en una situación en la que quizá la ciberseguridad todavía es un poquito subestimada, ya en las empresas, en las industrias, en distintos sectores de la economía. Han habido, por supuesto, sectores de la economía que han estado más expuestos y han sido más atacados y que han tomado mayores cartas sobre los problemas que han tenido, pero aún, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas quizá tienen la inquietud, tienen la curiosidad, está la awareness, digamos, de que la ciberseguridad es un problema, pero quizá todavía no están haciendo mucho sobre el tema. Entonces, para ir a mirar indicadores grandes, ¿no? Me baso yo en el Foro Económico Mundial, en el World Economic Forum, el reporte de riesgo global del año 2021, de este año, ¿no? Hay muchas presentaciones respecto a ciberseguridad, muchas citan este tipo de estudios, varias que se quedan desactualizadas citando estudios del World Economic Forum de años anteriores. Lo interesante de este reporte es que, por supuesto, que las enfermedades infecciosas, después de lo que estamos viviendo con la pandemia y el coronavirus, están a la cima de los riesgos que los líderes de opinión, políticos, etcétera, vislumbran que pueden ocurrir en los próximos años, en el corto plazo, ya especialmente entre 0 y 2 años. El problema va a ser el coronavirus y cómo superamos la crisis. Pero un poquito más abajo, ya después de eventos que están como
bastante fuera del control de las. En gran medida fuera del control de las personas. Aparece la falla en ciberseguridad como un riesgo bastante importante, ¿no? 40% de las respuestas a la consulta que se hizo en esta versión del estudio, última versión del estudio, muestran que la ciberseguridad no deja de ser una inquietud. Esto apareció en las versiones anteriores también, la ciberseguridad bien arriba en la escala. Lo que pasa es que ha sido superado por el tema de coronavirus ahora. También entre 3 y 5 años de horizonte, se alcanza a ver el Cyber Security Failure, la falla de ciberseguridad y también, podríamos decir, caídas o interrupciones de infraestructura TI. Bueno, más adelante, en el largo plazo, avances tecnológicos adversos. Por supuesto que eso atañe al ciberespacio, afecta a lo que es el ciberespacio. Entonces, indudablemente que la ciberseguridad es un riesgo que hay que controlar. Ya distintas industrias tienen, digamos, distintos niveles de exposición al riesgo de ciberseguridad, pero es algo que nos afecta a todos. Todos podemos caer presa, caer víctimas de un ataque. Ya ataques incluso que podrían ser perpetrados por el tipo de grupo que vamos a ver en este ciclo de seminario. Si nos vamos de nuevo al reporte del World Economic Forum y hacemos un doble clic en el panorama de los riesgos globales, lo que tenemos aquí es el diagrama de dos ejes en que se visualiza en el eje vertical el impacto, ¿no es cierto?, de los riesgos y en el eje horizontal la probabilidad de ocurrir. Bueno, estamos viendo que la falla de ciberseguridad es considerada algo muy probable y que puede tener un impacto, ¿no es cierto? Es menor que lo que se observa en cuanto a los fenómenos de clima o fenómenos de enfermedades infecciosas, ¿ya? Pérdida de la biodiversidad, etcétera. Entonces, después de todo eso que atañe un poco a la naturaleza, si se quiere, atañe aire, mar y tierra, el ciberespacio está ahí presente. El ciberespacio está ahí presente en este cuadrante, ¿no es cierto?, que nos está mostrando que efectivamente en los próximos años pueden ocurrir situaciones complejas desde el punto de vista de la ciberseguridad. El déficit profesional en ciberseguridad se ha mantenido, está superándose conforme existe una oferta educativa, ¿no es cierto?, formativa en ciberseguridad. Sin embargo, bueno, está claro que es un déficit mundial. En torno a los 3 millones de profesionales técnicos en ciberseguridad, está este muy citado informe del ICC cuadrado del año 2018, okay, que nos va mostrando que, como mencionaba, 3 millones es la cifra global, en Latinoamérica aproximadamente 140.000. Y por supuesto que hay mayor awareness, hay mayores cartas que se toman sobre el asunto, hay mayor disposición de las compañías, de las empresas, de capacitar al personal, a los colaboradores en ciberseguridad, formándose áreas de ciberseguridad. Entonces, conforme todos estos procesos van avanzando, se va disminuyendo la brecha, ¿no es cierto? Nosotros como institución formadora, como universidad, que procuramos hacer las cosas de muy buena calidad, hacerlas bien. Hemos pensado este programa de ciberseguridad ofensiva pensando, por supuesto, en la brecha que existe, pensando, les voy a adelantar quizá algunos detalles, pensando que un aspecto esencial en ciberseguridad es entender la lógica de los atacantes. Si es que nos vamos a tener que defender en algún momento, bueno, entonces es entendible que es muy importante saber cómo nos van a atacar, cómo nos van a vulnerar. Entonces, a eso apunta bastante este programa del cual yo les estoy hablando. Bueno, dentro de las competencias, calificaciones en ciberseguridad para lo que es la empleabilidad, muy importante es contar con la experiencia, pero si no se cuenta con la experiencia, entonces hay que empezar a adquirirla. Y una buena manera de adquirir la experiencia es a través de la formación que pueden ofrecer instituciones como la nuestra, programas como el nuestro. El conocimiento avanzado en ciberseguridad se adquiere a través del aprendizaje formal y la experiencia. Por lo tanto, las certificaciones tienen un lugar importante dentro de lo que es las competencias curriculares que uno puede especificar a la hora de buscar oportunidades laborales. Entonces, no deja de ser importante el tema de las certificaciones. Si es que no se cuenta con experiencia, hay que empezar a adquirirla. Una forma estructurada, razonable, empezar a adquirir experiencia es a través de un programa de entrenamiento, ¿sí? Y bueno, las carreras en ciberseguridad son múltiples, son diversas. Hay distinto tipo de preocupaciones en lo que es el mundo ciber. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha establecido una tipología de las áreas, ¿no es cierto?, funcionales, claves en ciberseguridad, cuáles son las preocupaciones de estas áreas funcionales, ¿ya? Y bueno, nosotros estamos partiendo con este esfuerzo de capacitar en lo que es el tema, digamos, de ciberseguridad táctica, un nivel táctico, un nivel ofensivo.
Así que ahora de lleno me voy a hablar de la universidad nuestra y el programa que nosotros tenemos. Ya, como les mencionaba, esta ya va a ser la tercera versión. Hemos hecho dos versiones antes. Hemos tenido 20 egresados, varios de ellos ya certificados con Easy Council CEH. Este, hasta el momento, es el único programa universitario que ofrece, conduce a esta certificación al mismo tiempo que los estudiantes adquieren habilidades prácticas demostradas a través de un proyecto de consultoría que desarrollan en un espacio de 4 meses aproximadamente con una contraparte real. Los estudiantes pueden traer una contraparte, pueden traer ellos proponer el proyecto que quieren desarrollar o bien nosotros se los proponemos y nosotros tenemos entonces una colaboración muy activa interna acá en la universidad con unidades, con áreas que necesitan auditoría. Y nosotros guiamos a los estudiantes en todo el proceso y los resultados que hemos obtenido han sido realmente sobresalientes. ¿Ah? Y no necesariamente de estudiantes que antes ya venían capacitados en ciberseguridad, son estudiantes que han venido a capacitarse. Nosotros les damos la oportunidad a los estudiantes de colaborar con otros estudiantes que quizás saben más y aprenden de ellos. Generamos comunidad de aprendizaje, ese es un poco el espíritu, y también una comunidad profesional. Contamos con un staff académico, variado, competente, actualizado, que viene de las Fuerzas Armadas, del gobierno, ya del sector privado, por cierto. El programa que estamos dictando es en modalidad online, en gran medida debido al coronavirus. El año pasado lo hicimos online. En un principio lo habíamos hecho semipresencial, después lo hicimos online la segunda vez. La segunda vez online se validó que realmente podemos lograr un buen resultado de esta manera. Y al mismo tiempo que nos permite tener un alcance regional, permite llegar a todos los rincones de Chile, incluso en el futuro, ¿por qué no? Poder tener estudiantes de otros países. Nos interesaría muchísimo contar con estudiantes que pudieran provenir de otros países del vecindario que tenemos acá en el Cono Sur. Entonces, el programa se los muestro aquí esquemáticamente. Es un programa que tiene 5 módulos. Tiene un primer módulo que habla fundamentalmente sobre aquello que es regulatorio, que es legal, que es como de un punto de vista que también un poquito sociotécnico, si se quiere. Y después vienen 3 módulos centrales que están completamente alineados con la certificación CEH de Easy Council. El último módulo consiste en que los estudiantes rinden el examen de certificación de CEH y además presentan su proyecto de consultoría. El proyecto de consultoría viene desarrollado transversalmente a través de los módulos que se ven ahí, los centrales. Esto lo pueden ver abajo en la esquemática. Y también para los estudiantes que no tienen el bagaje técnico, por ejemplo en redes o en sistemas operativos o en ese tipo de cosas, nosotros hacemos una nivelación que está comprendida en las fechas del primer módulo. De manera que ya un estudiante que empieza a aprender la parte táctica a partir del segundo módulo, tiene ya un manejo, ¿no es cierto?, de un ambiente Linux, un ambiente Kali Linux o Parrot, etcétera, ya, y es capaz de usar herramientas para poder hacer procedimientos ofensivos, que los va aprendiendo junto con la teoría. Usamos el coursework de CEH, también los docentes tienen sus laboratorios y sus materiales preparados. Ah, entonces, el enfoque de esto es táctico, completamente táctico, de hacer cosas aplicadas, ¿ya? Y tiene entonces este atributo, esta característica de que el conocimiento finalmente es certificado, con certificación internacionalmente reconocida, y además está la experiencia documentada y validada de un proyecto de consultoría realizado durante la permanencia en el programa. Ofrecemos entonces esta nivelación que yo ya mencioné, ya en estos temas de arquitectura de computadores, software de sistemas, sistemas operativos, ya fundamentos de redes, la web, lo que es el cloud, etcétera. Nuestros profesores, como mencioné antes, también vienen entonces de organismos públicos y privados. Y por último, les doy algunas fechas. Las matrículas están abiertas en este momento. Josefina ha puesto en el chat un enlace, ¿no es cierto?, a la página de informativa del programa y además donde pueden registrarse para obtener mayores detalles, incluso si se quieren matricular. Las clases empiezan ya en un mes aproximadamente, el 23 de septiembre. Tenemos recesos a fin de año y en febrero. El programa finaliza en abril de 2022. La última semana de abril de 2022 está proyectado que la tercera versión de este programa termine. Así que eso es lo que les quería transmitir en la primera parte de este webinar, comentarles sobre nuestro programa de ciberseguridad ofensiva. Ahora voy a pasar a la presentación que tenemos para ustedes preparada hoy día sobre el tema de Advanced Persistent Threat. Yo voy a iniciar un poco la presentación, les voy a dar como el contexto general del tema, ¿no es cierto?, que vamos a estar viendo en este ciclo de seminario.
Y a continuación, nuestro invitado de hoy, Carlos Álvarez, va a hacer su ponencia sobre Advanced Persistent Threat. Entonces, hoy día lo que nos convoca es una introducción, la va a dar Carlos Álvarez, que es quien está con nosotros. Les mencionaba antes que Carlos es el director de IUCAN Cybersecurity para Latinoamérica. Es una experiencia de 20 años que tiene Carlos en ciberseguridad. Él ha trabajado en numerosos países. Hoy día nos acompaña desde el Medio Oriente, ahí está ubicado Carlos. Así que comprenderán que, bueno, la vida de un especialista en ciberseguridad es algo tremendamente agitado y frenético porque constantemente se suscitan eventos y constantemente se ocurren aprendizajes, ¿no? Y descubrimientos de cosas nuevas. Es definitivamente un tema sumamente apasionante. Así que en unos momentos los voy a dejar con Carlos. Yo ahora voy a partir haciendo como la introducción al marco general de lo que es este ciclo de seminarios, ¿no? Bueno, con motivo, ¿no es cierto?, de la pandemia, de la crisis que hemos vivido estos últimos 2 años, ahí a la derecha de esta lámina pueden observar algo que se parece un poco al coronavirus. La verdad es que todo esto ha tenido un impacto, diría, brutal, ¿no es cierto?, en nuestras vidas personales, en nuestra vida laboral, todo el ajuste que ha existido, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma, cómo funcionan los equipos de trabajo en las empresas. Esto es algo que ha afectado a todos los sectores de la economía, a todas las industrias, ¿no? La adopción masiva del teletrabajo, que nosotros estemos trabajando en nuestras casas, probablemente quizá en muchos casos con nuestros propios dispositivos y nosotros administrando nuestras redes y nuestro software. Y así es como los hackers muy oportunistas aprovechan, ¿no es cierto?, toda esta coyuntura para perpetrar ilícitos ataques a nuestra seguridad personal, seguridad de nuestra información, incluso a través de nuestras brechas que podemos estar exponiendo en forma involuntaria. Los hackers toman ventaja y son capaces de entrar a la organización, de penetrar en la organización en la cual nosotros estamos laborando remotamente desde nuestras casas. Entonces es realmente muy abrumador este escenario, tanto por el trauma que nos causa a todos de cambiar nuestras vidas en forma radical, como por la coyuntura que produce para los ilícitos que ocurren en el ciberespacio. Sin duda que existe un ecosistema criminal muy complejo en el mundo, ya que viene operando desde mucho antes que del coronavirus. Por ejemplo, para dar una idea, desde la Guerra Fría existen maniobras de ofensivas, ejercicios ofensivos de larga duración que han ocurrido, digamos, y que están bien documentados. Desde la Guerra Fría se conocen equipos de hackers, digamos, que al amparo de Estado, del bloque del Este, digamos, atacando a Occidente, ¿no? Y bueno, hoy en día, por supuesto que el software ha cambiado, pero el espíritu de los hackers sigue siendo el mismo. Los hackers quieren atacar, quieren profitar. Quieren ahora con técnicas mucho más avanzadas, pueden poner realmente todas las organizaciones en jaque, ¿no? Es muy complejo el compromiso, el nivel de compromiso que pueden llegar a lograr los hackers hoy en día con ataques del tipo APT, o sea, silenciosamente, con mucha inteligencia. De hecho, lo que los hackers hacen es un ejercicio completo de ciberinteligencia, o mucho ejercicio de ciberinteligencia, para lograr inmiscuirse, lograr entrar, penetrar en redes corporativas, ya, en redes de empresas, y permanecer, digamos, en las redes haciendo, por ejemplo, movimientos laterales, sustrayendo información, datos valiosos, silenciosamente sustrayendo incluso muchísimos datos confidenciales, la misma crisis del coronavirus, todo lo que es el desarrollo de vacunas, por supuesto que ha comprometido mucha documentación, mucho desarrollo de propiedad intelectual, etcétera. Y toda esa información vive en el ciberespacio y se encuentra completamente en riesgo y los hackers pueden sustraerla, pueden robarla. Los hackers, por supuesto que se conocen los ataques de extorsión, los ataques de ransomware, ¿cierto? Los ataques de ransomware consisten en que los hackers instalan software malicioso en las máquinas de las víctimas. Este software malicioso cifra los datos que están guardados persistentemente en los sistemas de archivo, los discos, y después entonces para nosotros la única posibilidad de rescatar esos datos es pagar el rescate. Eso es una pata del asunto. La otra pata del asunto es que los datos pueden ser robados, los datos pueden ser publicados. ¿Ya? Y los hackers extorsionan doblemente, extorsionan una vez para poder recuperar los datos y una segunda vez para que no los publiquen, pues no los divulguen, aun cuando ellos tienen los datos. Y muchos de estos grupos de APT, como vamos a ver en esta saga de seminarios, son actores al amparo de estados-nación, son al amparo de países que operan
Por lo tanto, el robo de información ya está hecho. O sea, si logran penetrar los hackers y sustraer datos, no hay manera de impedir que ellos tengan los datos. Así que, como bien dice esta diapositiva, el diablo está en los detalles, ¿eh? Esa aseveración, esa cita muy, muy célebre que la hemos visto en muchos contextos, aplica absolutamente a lo que es la gestión de la ciberseguridad. El diablo está en los detalles, la cadena de la seguridad se corta por el eslabón más débil. Y es ahí en donde los hackers se lucen con todo su oportunismo para perpetrar ilícitos y comprometer organizaciones que van desde bancos hasta del sector sanitario. Clínicas, por ejemplo, por todo el valor de la información que hay en instituciones de salud, etcétera. Bueno, la acción de los grupos APT, que son estos grupos profesionales de hackers que actúan en forma silenciosa y que logran inmiscuirse, introducirse en redes corporativas, redes de organizaciones gubernamentales, etcétera, no es algo nuevo en Chile. O sea, en Chile, el caso más bullado por el cual partió como todo el frenesí en ciberseguridad y todas las organizaciones poniéndose un poco las pilas en invertir, en capacitar, bueno, fue el episodio del Banco de Chile. Eso fue algo que definitivamente marcó un hito aquí en este país, aproximadamente hace unos 4 años. Ya hubo, en definitiva, un robo de dinero desde el Banco de Chile, perpetrado por hackers que ya vamos a ver quiénes fueron o quiénes se sabe que fueron. Y esto en un principio se hablaba de una cifra bastante, bastante alta, ¿no? Se hablaba de 200 millones de dólares que habían sido movidos a cuentas en el exterior o algo así. Resultó ser que fueron 10 millones de dólares, pero igual no deja de ser, digamos, que un banco de este tenor, ¿no es cierto?, de estas características, con esta presencia y este prestigio, haya sido víctima de este tipo de ciberataque, ¿no? Bueno, el grupo atacante, que fue identificado como Lazarus Group, el APT-38, correcto, como dice Patricio, ¿ya? Él nos comparte esa información y eso es así. ¿Ah? Bueno, hubo en esta línea de tiempo que yo les estoy mostrando acá un arresto, ¿no es cierto? La policía de Hong Kong puso bajo arresto un sospechoso del caso hackeo que sufrió el Banco de Chile, un hombre chino de 28 años. O sea, un grupo APT, pueden imaginarse ustedes, personas jóvenes. Los jóvenes que tienen esta característica, que son curiosos, que aprenden como esponja, que tienen toda la energía. Un grupo APT necesita fondos para financiarse, indudablemente. El uso alternativo del tiempo de un hacker es caro. Un hacker puede costar cientos de miles de dólares a un grupo, digamos, durante un año de operación. Entonces estos grupos necesitan financiarse y estos grupos utilizan como blancos, han utilizado como blancos vulnerables los bancos de Latinoamérica, de Sudamérica, porque tienen niveles de seguridad, controles de seguridad que no son como los bancos en que hay en el mundo más desarrollado, quizás. Entonces, a nosotros nos han tomado un poco como pushing ball. Ya, y tomándonos como pushing ball, han sido capaces en este hito hace unos años atrás de robarse la friolera de 10 millones de dólares, que no deja de ser mucha plata, ¿cierto? Entonces, acá hay más detalles. El 5 de octubre del 2018 salió a la luz un informe en donde se menciona un grupo de hackers como responsables de varios hackeos, incluyendo el Banco de Chile. Desde el FBI dijeron que se tendría la identidad de al menos un involucrado. El informe. Los responsables de la ola de hackeo estarían en Corea del Norte, ¿eh? Corea del Norte, un estado que tiene grupos APT que operan a su alero, a su amparo. ¿Eh? El grupo APT-38 ya había perpetrado ataques a Sony Pictures Entertainment, la productora esta de cine, ¿no es cierto? Bancos. Incluso se piensa que son quienes podrían estar involucrados detrás del ransomware, del WannaCry, que generó estragos, verdaderos estragos en Europa, me parece que también en otros lados, por supuesto, en otras latitudes también, en 2017. El APT-38 sería una división del Lazarus Group, el cual tendría otra célula llamada Temp Hermit, mediante la cual se realizan actividades de espionaje. Estos grupos hacen ciberinteligencia, ciberataque, ataque de largo aliento, ya con diversas técnicas. La primera cualidad, digamos, que aparece en el acrónimo APT es Advanced. O sea, estos gallos son muchas veces inventores de técnicas, no son script kiddies, como quien diría. O sea, un script kiddie es alguien que no tiene mucha experiencia en maniobra ofensiva, que se consigue cosas que están prehechas y construye con ellas. Bueno, acá lo que vemos son hackers que son tremendamente ingeniosos y
sagaces para saber por dónde meterse, ¿no? Son tremendamente informados, que desarrollan sus propias herramientas, que despliegan sus propias herramientas en las redes que están atacando y que son muy, muy hábiles en eliminar los rastros. ¿Ah? Eso es muy buena medida cómo estos grupos son pasan inadvertidos, ¿no? Y pueden pasar inadvertidos por muchísimo tiempo. Lo vamos a ir viendo esto más detalle más adelante, ¿no? Así que, bueno, el acusado pertenecería a la última división, a esta Temp Hermit, y todo se basa en una denuncia al Departamento de Justicia. O sea, vean el calibre de los entes que están involucrados en esta investigación, por favor. O sea, Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya contra Park Jin-hyot, hombre de 34 años, en que se detalla el modus operandi del grupo. Entonces, Park es un programador que trabaja en Chosun Expo Joint Venture, estudió en una universidad del país. Tema no menor, sumamente importante en la formación, en nuestras instituciones, es la ética, ¿no? La formación ética, porque desde la perspectiva ofensiva de la ciberseguridad, cualquier computador, cualquier dispositivo pasa a ser un arma, ¿no es cierto? Nosotros con un arma tenemos que ser muy responsables. Acá vemos el caso de una persona que tiene una formación universitaria, una persona que es muy calificada, no es una persona que se formó en su casa, digamos. Y lo que vemos es que un sujeto con criterio formado, un criterio técnico, quizá no tiene el criterio ético y se pueden hacer estos desvaríos y estos problemas, ya que tienen un impacto tremendo. Acá en Chile, imagínense, una persona que está operando al amparo del Estado norcoreano atacando Chile y causando todo este tipo de problemas. Así que ahora yo los voy a dejar conectados aquí con Carlos. Yo le voy a ir haciendo algunas preguntas a Carlos, ¿ya? Yo también soy una persona curiosa, así que de acuerdo a lo que Carlos nos va a ir contando, yo como moderador del evento le voy a ir haciendo algunas preguntas, ya espero no molestarlo demasiado, digamos. ¿Ah? Espero que definitivamente Carlos tiene su narrativa muy colorida de estas cosas. Así que lo voy a dejar tranquilo que se pueda explayar el hombre, pero al final ya yo espero que podamos tener unos minutos ya para tener una interacción un poco más distendida a todos, que nos puedan preguntar lo que quieran. Les agradeceré cualquier pregunta sobre el diplomado también. Así que bueno, Carlos, quizá puedes prender el micrófono. Yo les contaba de Carlos, que yo ya lo vengo conociendo hace un tiempo, es un hombre que tiene una experiencia tremenda en ciberseguridad, una de las personas más senior que he conocido, sin decirle que está viejo, digamos, ¿eh? Porque le queda mucha carrera todavía a Carlos. Es un caballo que le queda mucho por correr en su carrera, ¿eh? Pero es muy impresionante. Yo como académico, ¿ya? Yo soy un entusiasta de la ciberseguridad, a mí me gusta mucho el tema, yo enseño algunas cosas que tienen relación, ¿ya? No soy un conocedor en profundidad de la ciberseguridad. Bueno, por eso también es tan importante esta colaboración que tenemos aquí, digamos. Acá lo que tenemos es una empresa que tiene el conocimiento, Ayuken Cybersecurity. Carlos puede partir contándole un poco de Ayuken. Yo les puedo decir lo que sé de Ayuken y después Carlos lo puede complementar. Ayuken es una empresa de clase mundial en ciberseguridad que tiene su matriz en España, en la ciudad de Madrid. Y atiende países en 4 continentes, esto en Asia, en Latinoamérica, en Europa. Ya, bueno, no llegan a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene restricciones en cuanto a los proveedores de ciberseguridad. No puede ponerse alguien de afuera de Estados Unidos a proveer servicios de ciberseguridad en Estados Unidos. Entonces no están en Estados Unidos, pero sí están en muchos otros países. ¿Ya? Y es muy interesante toda la investigación que hacen, ¿eh? Ellos, uno de los principales productos que desarrollan es el de montar Security Operations Center, ¿eh? Ellos montan SOC. Montan SOC a nivel militar, ya hacen cursos de entrenamiento, de formación para militares, también a nivel de empresas de distintos sectores, sector banca, por ejemplo. ¿Ah? Así que la experiencia de Carlos es brutal, es un hombre que sabe pero muchísimo de SOCs, me ha compartido tantos detalles y tantas cosas interesantes. Así que es un honor tenerlo acá con nosotros. Si se pudiera dar un aplauso así sonoro, ¿ah? Ahora yo lo estaría ovacionando. De verdad, estoy muy contento que Carlos esté aquí. Y Carlos nos va a contar entonces de su conocimiento, de su experiencia con APT. Fíjense que Carlos nos va a mostrar varios hallazgos de Ayuken. Ayuken como empresa que ha investigado, que ha hecho investigaciones forenses o que se ha metido a investigar en la actividad de los grupos APT. ¿Ya? Entonces, muchos resultados que van a ver en esta presentación son de Ayuken. ¿Ah? Autoría de Ayuken, a ellos hay que realmente a veces sacarse el sombrero y decirles, pucha, las cosas increíbles que hacen. Dejo ahora a Carlos con ustedes, ¿ya? Y espero entonces que le suban el volumen a esto, apaguen la música y escuchen a Carlos. Adelante, Carlos.
Muchísimas gracias, Claudio. El honor es mío el poder estar aquí con vosotros. Es un placer ser invitado y ponente. Quiero agregar, continuando tu introducción sobre Ayuken, querría agregar dos cosas. La parte del contenido de esta presentación sí es elaboración de Ayuken, pero mucho del contenido que reflejamos en esta presentación no es estrictamente de Ayuken. Tenemos que decir que nosotros llevamos muchos años en el mundo de la ciberseguridad y que nos consta que el ciberenemigo se une, comparte información, trabaja en equipo y nosotros hemos adoptado como Ayuken ese mismo modelo. Somos miembro del Anti-Phishing Working Group, somos miembro de FIRST, somos miembros y colaboradores de muchos otros actores importantes dentro de la ciberindustria y de la ciberprotección. Por lo tanto, la información que hoy presentamos es información agregada y enriquecida desde múltiples fuentes. Eso es un factor importante para cualquier profesional que se quiera dedicar a la ciberseguridad. Lo primero, en este trabajo nunca se es viejo. La ciberseguridad es un trabajo 24/7, como tú bien decías. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes que una de las vías para poder vencer, y no sé si vencer al enemigo, pero desde luego equilibrar las fuerzas con él, es trabajar en equipo, porque la amenaza es global. Aprovechando el hilo de que estamos hablando de amenaza, querría comentaros que hoy día vamos a intentar hablar y exponer o discutir sobre dos amenazas específicas. La del COVID como amenaza a la humanidad y la de los grupos de ciberdelincuentes organizados o ataques persistentes avanzados. Que cada uno de por sí, de forma independiente, representa una amenaza importante con sus riesgos, con sus consecuencias. Imaginaros si además las dos amenazas las ponemos a trabajar juntas. La cantidad de riesgos y vectores de posibilidades de ataque se multiplican por N. Dicho esto, quiero comentar que para que se perpetre un ataque informático hay tres factores importantes y básicos, que son el actor, la motivación y la oportunidad. Dicho esto, el 2020, con la pandemia, abrió la puerta de oportunidades a todo el mundo. Abriendo esta puerta, todos los actores se unieron. Y la motivación, aquí podemos discutir, porque evidentemente cada grupo tendría su propia motivación. ¿Puedes avanzarme el slide? Por Claudia, sí, supuesto. vamos avanzando. Equipo, cualquier pregunta que tengáis durante la presentación, sentiros con la libertad de interrumpirme. ¿De acuerdo? Durante el proceso de esta presentación, aquellos grupos, mejor dicho, aquellos casos donde nosotros no tengamos evidencia certera de poder acusar o señalar a un grupo específico, lo llamamos como grupo. Entendiendo como grupo toda organización cibercriminal. Con cierto nivel de madurez y organización estructurada que actúa sobre un objetivo común. ¿De acuerdo? Nuestra plataforma, que tenemos una, como empresa, tenemos un área específica de Software Factory, desarrollamos soluciones tecnológicas, porque muchas veces entendemos que las soluciones comerciales no cubren todos los vacíos que como expertos. Y esto de expertos es una calificación que nos viene de Gartner y de la industria, que como expertos en el mundo de la ciberseguridad hemos detectado. La mayoría de las soluciones comerciales se focalizan en el mal común, pero entendemos que el mal común realmente es la falta de cultura y conocimiento. Ese es el problema que tenemos. Voy a aprovechar para echar un capote, como decimos en España, a la universidad. Es importantísimo, vital, tener a una entidad dedicada y con foco en un programa de ciberseguridad, porque la falta de talento a nivel mundial es impresionante. Y quizá no la falta de talento, pero sí la falta de formación estructurada y dirigida para orientar ese talento no al lado malo, no al lado oscuro, sino
al lado donde más necesitamos, en el lado más claro. Siguiente, por favor, Claudio. Bien. Aquí vamos a decir, aprovechando la circunstancia de la pandemia, del COVID-19, el sector salud fue probablemente el más castigado durante todo el 2020 y aún en el 2021 se sigue escuchando ruido con respecto al sector salud. El sector salud, como industria, tuvo varios, o mejor dicho, tiene varias golosinas apetecibles para los grupos de ciberdelincuencia. El primero, y previo a la pandemia, el dato sensible de los enfermos o de los pacientes, en este caso, la información clínica. Curiosamente, para que os hagáis una idea, hace muchísimos años hubo un grupo organizado que se dedicó a hackear uno de los principales hospitales de enfermos terminales en Estados Unidos para saber cuáles eran los pacientes que estaban más próximos al fallecimiento e ir a hacerles una oferta impresionante a la baja por la compra de sus propiedades y todo esto financiado por una agencia inmobiliaria. La motivación, aprovecharse del mal ajeno para poder hacer ¿cómo le llamaríamos, Claudio? Una explotación es que no sé cómo decirlo el aprovecharse del mal de la Tomar gente ventaja, para, aprovecharse, ya. exactamente, para aprovecharse y poder hacer una usura de sus propiedades. ¿De acuerdo? Dentro de la propia industria, evidentemente durante el 2020 fue una aparición constante de nuevos elementos maliciosos, de nuevas técnicas, tácticas cada vez más avanzadas, cada vez más sofisticadas. Antes decía Claudio que los grupos de ataque persistente pueden permanecer durante meses, incluso años, dentro del ecosistema de las víctimas o de los objetivos, y que son muchos los factores, muchos los años que permanecen dentro. Y no solamente son muchos los años, son muchos los factores que facilitan que esos grupos permanezcan. Uno de ellos, la falta de madurez. ¿Por qué Latinoamérica fue foco de estos grupos durante la pandemia o como el caso del Banco Chile? Bueno, del Banco Chile cada maestro tiene su libro, decimos en España. El banco publicó evidentemente que el daño fue de unos 10 millones de dólares. En mi experiencia, tras 19 años en el mundo, en la ciberindustria, te diré que ningún cliente impactado dice la verdad de la cuantía real o del daño real que ha sufrido. Nadie. Absolutamente nadie lo confiesa. Y menos un banco, porque evidentemente el banco tiene el riesgo reputacional, la fuga de clientes, la pérdida de credibilidad. Es decir, hay demasiados factores que impactan a su negocio como para poder decir, señores, nos han limpiado la caja fuerte. Pero ahora, si nos ponemos los zapatos del ciberatacante, decimos, hemos entrado al banco, hemos abierto la caja fuerte, pero solo nos hemos llevado 2 millones. Los otros 300 millones los hemos dejado ahí porque nos parecía un abuso. No, señor, no. Claro, seamos realistas. Le bajan el perfil, pues Carlos, o sea, es lógico, una institución No. de esa característica no puede llegar y decir, no, nos robaron 300, mejor digamos que nos robaron 10. No, yo no estoy diciendo que fueron 300. Lo que sí estoy diciendo es que evidentemente el nivel del impacto depende del nivel de profundidad de penetración del grupo y del tiempo de permanencia y la prisa que tengan. ¿De acuerdo? Cierto es que el Banco Chile no es una entidad como Zapaterías Pepe, ¿de acuerdo? Y más tarde o más temprano esa fuga de cantidad de dinero. Porque es curioso, no se llevan billetes, se llevan ceros y unos. Y profe, este robo de dinero se traspasó a Bitcoin. Todo, hoy por hoy todo. Es la forma más limpia de deshacerse. Y
evitar la persecución. O eso, o transferirlo a cualquier cuenta de Nigeria, países donde el ciberdelito aún. Porque, claro, aquí entramos en otra disyuntiva. ¿Qué es un ciberdelito? Pues todo aquello que esté tipificado. Si no está legislado, no hay delito. Hay países donde un hacking o un phishing o no es delito. En cambio, agarrar una pistola y atracar a una persona en la calle, sí, esa es la diferencia. Entonces, la ley puede perseguir al ciberdelincuente hasta cierto punto. Bien, dicho esto, y volvamos a centrarnos, por favor, dame con la regla, profesor, cada vez Sí, que me salto. pasó la siguiente para hablar del índice de Por e-crime, ¿eh? favor. Bien, Que el índice escaló crime, enormemente. exactamente. No, es que hablar de ciberdelito, hablar de cibercrimen, hay tanto por decir que podríamos tirarnos no un mes de webinar, podríamos tirarnos un año. Dicho esto, nosotros internamente tenemos un índice por el cual medimos el impacto y los mecanismos, los nuevos mecanismos, los esquemas. Bueno, lo que sí podemos decir es que el índice a 27 de julio del 2021, el índice de e-crime era 328. Esto nosotros también nos apoyamos mucho en la plataforma de ciberinteligencia de CrowdStrike, ¿vale? Que es uno de los referentes persecutores de ATPs. Dicho esto, este índice representa un 123, un 124% de incremento en el índice de e-crime sobre las mismas fechas del año pasado. Siguiente slide, porque aquí creo que vemos algo. Bueno, esta dice poquito. Aquí básicamente lo que estamos es identificando la nomenclatura. Nosotros adoptamos la misma nomenclatura que muchas veces ellos mismos se autodenominan, para eso no hay que rebautizarlos, simplemente hay que identificarlos y clasificarlos, y los asociamos al país de origen. Aquí hay 9 o 10. Nosotros tenemos monitorizando 24 y pueden haber 90. Pero sí es cierto que esto es como el ciberterrorismo. Bueno, esto es como mejor dicho, estos grupos al final han adoptado el modelo de células y se han convertido en ciberterroristas. Una cabeza y varias células, varios grupos organizados, luego hay un nuevo talento malicioso que destaca y resulta que en media hora entró a la NASA y robó o a Microsoft y se llevó toda el código fuente del futuro proyecto de software y ese es, vamos, la golosina preferida de estos grupos. Ese tipo de talento se persigue y se paga. Dentro de la clasificación de cibercriminales están también los cibermercenarios o lo que nosotros denominamos los cibernarios. Siguiente, por favor, quiero llegar aquí. En Q4 del 2020, el índice de e-crime había superado el 400%. Fijaros cómo se aprovechó el cibercrimen de la pandemia, de la debilidad. Y aquí vamos a resaltar el eslabón más débil. A ver, al asistente que nos indique cuál es el eslabón más débil en un ataque de ciberseguridad, le vamos a gestionar una beca para el próximo diplomado. A ver, para todos, las personas. Exacto. Sí. Así es, el ser humano. Para todos queréis la beca. Apuntaros todos y todos tenéis beca. Bueno, eso. Aquí está. Aquí nosotros estamos para todos. Sí, pero sí es cierto. Literalmente, el eslabón más débil es el ser humano. Muchas veces, cuando nosotros estamos auditando algún cliente, el CEO o CISO nos pregunta, equipo, ¿cuál es el eslabón más débil? Pues el ser humano. La vulnerabilidad más débil es más fácil hackear al ser humano que cualquier sistema telemático. Siguiente. Paso a la siguiente Siguiente, pregunta. sí. Sí, porque poco más y abrimos la lista de inscritos, ¿eh? Bien, aquí vamos a hablar de delito electrónico. El crecimiento entre el 2019 y el 2020 sobre ataques dirigidos y crimen electrónico. ¿De acuerdo? En el 2019, ataques dirigidos. El ataque dirigido se entiende por aquel con foco específico.
aquel al que vamos a ir a por ti y cueste lo que cueste, vamos a ir a por ti. En el 2019, el índice de cibercrimen, no, de delito dirigido llegó al 31%. Bueno, quedó grabado, no hay ningún problema. Cuando todos os matriculéis, hablamos del tema. En cambio, el crimen electrónico alcanzó cifras de un 69% sobre el total de eventos. Aquí hay que especificar, ¿sobre qué estamos hablando? Pues sobre el total de eventos que las plataformas de nuestro grupo de inteligencia colecta, analiza y enriquece. Durante el 2020, ataques dirigidos habían reducido un 21% y el e-crime había subido un 10%. ¿A qué se debe? Pues a las facilidades que ofrecía, como decía antes Claudio. Cuando la pandemia, muchos nos hemos visto, incluido un servidor, a tener que trabajar en remoto, y no me refiero aquí en Arabia Saudita, sino en remoto en cualquier sitio. Estuviera en Chile, estuviera en España, estoy aquí, siempre trabajar en remoto. Esa necesidad de provisionar redes temporalmente operativas para todos los empleados que iban a trabajar de su casa sin ninguna medida de seguridad, sin ningún diseño, sin ningún proceso, aquello era caldo de cultivo. Entraba hasta un rookie, ya no te digo un hacker profesional. Nosotros como empresa tuvimos mucho éxito con un producto que era el análisis y auditorías de seguridad de las arquitecturas de trabajo en remoto. Aquello era de risa, como redes de principiantes. Siguiente slide, por favor. Bien, las intrusiones dirigidas. Ciberactor, el señuelo, el objetivo del sector salud. Si os fijáis en la columna del medio, casi todos los objetivos eran en el sector salud. ¿Y aquí qué perseguían? Índice de realmente información sobre el COVID, impacto, número de afectados, número de fallecidos. Hubo una leyenda urbana de que durante los primeros meses de la pandemia, y esto sí es cierto, pero no necesariamente tiene que estar vinculado al COVID. En China, que curiosamente todos sabemos es el país más poblado del mundo, en una semana específica, no recuerdo exactamente la fecha, se dieron de baja 19 millones de líneas de teléfonos móviles. 19 millones de números. Y la gente que dijo, oh, China ha tenido 19 millones de muertos esta semana. Puede ser, pero también puede que no. Lo que sí es cierto que ese dato también fue objeto de utilización de muchas campañas de información falsa, de malware embebido en correos maliciosos con información, con tasas. Clica aquí para ver si tu grupo sanguíneo es o no es el inmune. O sea, una serie de... Volviendo al tema, el ser humano el más vulnerable. Dicho esto, aunque hay una slide que habla específicamente sobre Ocean Buffalo, Vietnam, aquí tenemos a un grupo de cibercrimen organizado vietnamita que fue contratado por el gobierno vietnamita, no es oficial, pero sí el patrón de comportamiento deja bastante claro que fue contratado por el gobierno para sustraer o intentar sustraer fórmula de vacuna y poder utilizarla para el bienestar de su población. ¿Podemos decir que el motivo era salvaguardar la salud de los vietnamitas? Sí. ¿Podemos decir que el método fue ortodoxo? No. Y además utilizar a un grupo que normalmente se dedica al ciberdelito para ayudarte a proteger tu país, yo hasta lo llegué a ver bien. No, lo digo en serio. Es decir, como iniciativa desde luego es innovadora. Contrato a gente para que me robe la vacuna para poder salvar a mi gente. Es innovador. Y desde luego muy populista para el gobierno. Pero no deja de ser un delito. Y es otra de las formas en las que se ha utilizado el cibercrimen con propósitos específicos.
¿De acuerdo? Luego tienes el Pirate Panda, que ahí hay una historia que está sospechoso, pero trabajar con los chinos es una incertidumbre siempre. Yo tengo mis preferencias de los países, pero no es objeto de esta reunión. Siguiente. Aquí, volvemos al sector salud. Este es el sector más castigado y estamos obligados a hacer referencia, ya que lo tenemos calentito aún, seguimos teniendo ruido en el sector salud con respecto a los ataques. Y aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, me voy a salir un poco del guión, porque nuestro equipo de inteligencia cibernética hace 2 semanas detectamos un ataque impresionante. ¿Vale? Un grupo chino atacó a un grupo ruso y a través del grupo ruso atacó a ejecutivos de la Federación Rusa. Porque uno dice, vale, de acuerdo, estamos hablando de que el ciberdelito contra el resto del mundo, estamos fastidiados. Pero ya cuando es el ciberdelito contra el ciberdelito, ¿a dónde va a ir a parar esto? Esa es la pregunta, es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Pero lo curioso de este ataque, que aquellos que estén interesados en recibir el informe, que por favor lo hagan a través del chat abierto que ha dejado la universidad, os haremos llegar una copia del informe. Aplicaron dos tácticas nunca vistas, nunca vistas. Y lo más curioso es que el patrón de comportamiento de este ataque dejaba tan claro que el grupo atacante tenía un profundo conocimiento del ecosistema del grupo atacado ruso, que indica que estaban, no sé cuánto tiempo llevarían dentro, porque, madre de Dios, como decimos nosotros, se sabían hasta el color de la pasta dental que usan. Increíble. Bueno, volviendo al tema. Rusia, durante julio de 2020, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá publicaron, cierto es que Estados Unidos se queja mucho de todo, pero también es cierto que es un objetivo muy frecuente. Publicaron información sobre la campaña COSI, dirigida a instalaciones de investigación de COVID. Como vemos, otra vez intentando recabar información sobre la fórmula mágica, eso es la fórmula de la vida eterna. Dejar vuestros correos electrónicos en las peticiones. O no sé, ahí Los tenemos Josefina o registrados, Claudio. Carlos. Los Ah, tenemos vale, registrados y perfecto. además tenemos la transcripción después de lo que aparece en el chat. Entonces los vamos viendo y vamos viendo los correos de ellos, hacemos el cruce y le mandamos el documento. O le mandamos el documento a todos los que asistieron. No sé, ahí vamos a tomar una decisión. Perfecto. Pues Corea del Norte. Corea del Norte es un actor muy activo que tiene diferentes motivaciones, espionaje sobre todo, espionaje disruptivo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en el sector Corea del Norte, más que en entidades de investigación, se focalizó en hospitales y en organizaciones del sector farmacéutico. A ver, ¿quiénes eran las organizaciones o los laboratorios que estaban participando más que en la investigación, en las pruebas? Vietnam, como os dije antes, ahí instituciones privadas y gubernamentales chinas atacaron para intentar. Ellos fueron directamente a los chinos, también los tienen cerca, los conocen mucho y el propósito era eso, encontrar. Y se sospecha, porque en todo esto el término de actor puede diferenciarse entre identidad digital e identidad real. Pero sí se sospecha que este grupo vietnamita, Ocean Buffalo, estuvo patrocinado por el gobierno vietnamita y para poder encontrar una solución para utilizarla internamente. Irán. El Staatskitten. Entidades gubernamentales. Aquí tuvimos serios problemas. Y cuando digo aquí es en Middle East. MENA significa Middle East y North Africa. La historia era robo de credenciales, documentación relacionada con el COVID para su filtración.
¿Con qué propósito? Cada uno tiene su teoría. En nuestro caso, la mayoría de las veces que uno lanza campañas de ataques masivos contra la población, o contra el individuo, no contra empresas, es para sustraer credenciales con fines económicos. ¿Cómo vamos de tiempo, Claudio? Nos va quedando 10 minutos, así que, bueno, estamos saliendo del plato de fondo, tenemos que empezar a entrar al postre luego. Bueno, pues, conjunto de diapositivas también se van a compartir con los participantes. Por mí no habría problema en hacer eso. Bien, por mí tampoco, ¿de acuerdo? Lo digo por ir un poquito entonces más ágil para dar tiempo a preguntas. Sí. Sigamos, si te parece, podemos adelantar un poco esto porque nos hemos detenido mucho en el sector salud en realidad. No sé si... No, es que básicamente es... Es el sector salud el foco. Sí, es el... Podríamos hablar de que el sector banca durante años fue el foco. Hoy es el sector salud. Mañana las telcos, porque ojo, las telcos ahora con la expansión de la cloud, con las redes 5G, con los contenidos de alta calidad, con la expansión, son el próximo campo a sembrar. Mira, cuéntanos de tendencias del phishing. Ahora saltando a la parte más de táctica, técnica. El phishing, ¿cómo han dado el phishing, eso? El phishing, os voy a hablar del phishing de los primeros, de las cartas nigerianas al phishing avanzado. Las últimas tácticas de phishing, también perpetradas por APTs, son impresionantes. Hacen una investigación del usuario y son capaces de suplantar la identidad utilizando sus mismos patrones de horarios, sus mismos patrones de comportamiento en la computadora. Es decir, hemos visto malware capaz de captar que Carlos Álvarez llega a su oficina todos los días. Lo primero que hace es encender el portátil, y al encender el portátil lo primero que hace es abrir el correo, lo segundo que hace es esto, revisar. Es decir, son capaces las nuevas tácticas de phishing de reproducir exactamente el patrón y hacen incluso un análisis del contenido y la taxonomía utilizada por el usuario para enviar los correos de phishing. Son verdaderas obras de arte. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Campaña para prevenir el phishing. No abráis nada. Desconfiar de todo. Absolutamente de todo. Siguiente. ¿O queréis que ampliemos algo más? Porque... La impresión mía, como académico en la universidad, nosotros también somos asediados por los hackers si nos llegan correos, ¿verdad?, de phishing, pero con un poco de ojo ya uno es capaz de advertir falencias en cómo hacen los mensajes. Acá nos estás hablando de ataques que se están dando en otros lados, digamos, en donde hay más perfeccionamiento del modus operandi y de lo que te mandan. Aquí, si bien la calidad de lo que hacen no es tan buena, hay efectividad, ¿no? Ahora, si ya llega el asunto al nivel de monitorear el comportamiento del usuario y entender básicamente lo que el usuario hace y dirigirle algo así tan, tan específico, eso lo encuentro realmente sorprendente y me atemoriza mucho que ese nivel de skill pueda llegar a generarse aquí en Latinoamérica, en Chile, etcétera. O sea, en la medida que se va perfeccionando la técnica y que los hackers van siendo cada vez mayor capacidad y calidad, podríamos esperar ver acá en Latinoamérica situaciones como las que tú nos estás describiendo en otras partes. Ojo, que en Latinoamérica tenemos a Anon Perú, que es uno de los grupos más virulentos, activos y, vamos, me han dejado varias noches sin dormir. Muy interesante Anon Perú, entonces, eso para pa considerarlo. Bueno, acá hay un poco más de detalle, creo que podemos saltar a la siguiente. Acá hay sobre el ataque más específico ataques, ¿no? SolarWinds. SolarWinds. Esa es otra, como digo yo, otro driver de ataque, la cadena de suministro. Credenciales phishing para empleados con Speed Phishing Frameworks SF como básico, sí, bueno. Correcto, es correcto, Patricio, pero volvamos al tema.
La cadena de actualización de software, la de optimización, hay un nuevo parche, sugerimos que usted actualice esto. Ah, es caldo de cultivo, es el driver, es un facilitador para inyectar malware en miles, millones de ordenadores diariamente. El caso de SolarWinds con SandBlast no es una excepción. Lo que sí, quizá la táctica utilizada, ¿de acuerdo? La compilación de paquetes de Orion, reemplaza los archivos, el código fuente, el diseño del sample también indica que el atacante analizó en profundidad el modelo de operación de la plataforma, agregaron condiciones de salida específicas, es decir, se preocuparon de garantizar que el ataque tuviera un elevado porcentaje de éxito. El espionaje, el tiempo, la sofisticación que el ciberdelincuente está adoptando para asegurarse, porque sí es cierto, y antes tú hablabas de WannaCry, del estrago que causó. Bien, históricamente no. No es el ransom que más recaudó. De hecho, los que estamos en la industria de la ciberprotección creemos que el WannaCry fue un a ver cómo reaccionáis y a ver cuánto daño os podríamos hacer. Fue un Fue un pilotaje. piloto, sí. Un pilotaje de Bueno, procedimiento. efectivamente, eso fue un penalti con barrera que nos tiraron. ¿Vale? Sí. Y realmente fue, curiosamente, uno de las campañas de ransom que menos fondos económicos recaudó, pero afectó, madre mía. Y aquí voy a decir algo muy importante. Nuestra disposición, nosotros, como decías antes, tenemos varios SOCs. El primer SOC o Centro de Operaciones de Seguridad que tenemos propio está aquí ubicado en Oriente Medio. Por lo tanto, nuestro modelo de defensa operativo de 24/7 sigue el modelo de Follow the SAM. Esto es muy importante. La mayoría de los ataques de nivel mundial se inician cuando el primer usuario arranca su máquina, abre su correo electrónico, ve el correo. Te adjunto el link para que veas las fotos de las fiestas. Y ahí va el curioso ping, phishing o malware o ransom. Y ahí empieza la cadena de ataque. WannaCry fue eso. Y empezó de este a oeste. Curiosamente, para los clientes que nosotros tenemos en Chile, porque nosotros tenemos un centro de operaciones de seguridad en Santiago de Chile, las 11 horas de diferencia entre el primer ataque y la madrugada en Chile nos dio tiempo a tener cero infectado en la plataforma de clientes gestionados. Eso sí, LATAM, Telefónica y otros no se libraron. Eso es objeto de otra, Ricardo, eso es, Richard, perdón, ese es objeto de otra presentación y os compartiremos el informe que hemos sacado. Siguiente slide. Aquí Un poco hablamos de más la de detalle acá, ¿no es postinformación. cierto? Sí, Más no, explicación, sí. aquí es sí, más explicación del cómo, la Claro. infraestructura, el abuso y la atribución. Sigamos. Aquí es O redundar, sí. Sí, avanza, avanza. ya, acá volvemos a SolarWinds. Sí, bueno, esto es el resumen un poquito de los utilizan el acceso de estos compromisos para obtener lucro financiero. Al final, la facilidad que ofrece la cadena de suministro o la minería de datos, las redes sociales. Ahora mismo es otra vía de infección y de propagación de malware y de ransom, de elemento malicioso, porque de spyware. La mayoría de las veces uno realmente no sabe qué está abriendo o qué está recibiendo. O dentro de una foto ya hay agentes y trazadores para ver qué tienes, qué no tienes, qué haces, qué no haces, a cuánta gente envías un fichero. Es increíble. Ahora, ¿cuáles son las razones que estos grupos tienen para generar este tipo de elementos maliciosos? Que, a ver, yo, por ejemplo, me pregunto muchas veces, ¿con qué propósito un grupo quiere saber a cuánta gente le has enviado una foto? O poder describir de IP a IP en el mapa de trazamiento del envío de cada elemento.
generar una red de contactos, ver cuál es tu ecosistema de influencia. No lo sé. Habría que pensar como un ciberdelincuente. Siguiente. Bueno, métodos de extorsión. Bien, aquí vamos a hablar un poquito del ransom. Muy importante. Al principio, los grupos de los ataques de ransom, como digo yo, creo que ya vamos por la cuarta generación de ransomware. Nosotros en los laboratorios internos sé que tenemos desencriptadores, no sé si está bien dicho en español, o descifradores de la primera versión, de la segunda versión y de algunos ransom de la tercera generación. De la cuarta no tenemos ninguno. Sí es cierto que trabajamos con tecnología, con un fabricante, pero no voy a mencionar el nombre ya que no nos están patrocinando. Pero sí, un fabricante cuyo agente es capaz de generar el reversing si está instalado y desplegado previamente al ataque. Bien, lo que sí es cierto que nos hemos encontrado durante el último semestre que los ataques de ransom cobran dos veces a la víctima, no una, dos. Y curiosamente, no sé si alguno ha podido ver o se ha enterado de que la semana pasada, o incluso fue a primeros de esta semana, ha salido publicado que hay una gran compañía chilena que ha sido víctima de un ransom a la cual le piden un rescate de 6 millones de dólares. ¿Alguien sabe algo? Aprovecho de responder la pregunta. Sí, la grabación va a estar disponible después, por si acaso. Bien, pues curiosamente, están, no es Banco de Chile, no es Banco de Chile. Pero está en Twitter del lunes, ¿vale? Buscar Ransom, es una empresa chilena, creo que dedicada al mundo de la Papel. celulosa, Papel del papel, forestal. exactamente, eso es, ¿de acuerdo? Pero para que le pidan un rescate de 6 millones de dólares, haceros una idea del nivel de criticidad de la información comprometida. Porque claro, a mí me cifran el ordenador y desde luego, la primera recomendación es no pagar. No hay que fomentar. No vamos a decir nombres. Tibio, tibio, de siempre. Cuando jugábamos en el cole. Tibio, tibio, frío, frío. Bueno, tibio, tibio. Casi caliente. Eso dicen, pero son rumores, ¿eh? O sea, no está confirmado. Lo que sí es cierto, que normalmente la campaña de ransom, aparte de infectar, comprometer y cifrar el dato, lo primero que hacen es exigirte el pago. Y además es prácticamente una extorsión condicionada a no hay otra salida. No hay. Y haciendo un rollback sobre un comentario que hiciste antes de hay que pagar el rescate, o mejor dicho, no es que hay que pagar el rescate, pero es la única vía de recuperar los datos, no. Hay otras vías. Y es buenas prácticas, copias de seguridad, un poquito de atención. Es decir, el que te pillen desprevenido a todos nos ha pasado, inclusive a nosotros que nos dedicamos a esto. ¿De acuerdo? Yo puedo contar experiencias de que también he sido víctima, no solamente soy castigador. No solo soy Torquemada, también he sido víctima en alguna ocasión. Y al final uno termina aprendiendo, pero las copias de seguridad son importantes. Tener una copia de seguridad externa y cifrada y con cierta frecuencia también. Bien, los adversarios que más extorsionan durante el 2020, Twister Spider. Imaginaros si nos dejaran a nosotros gestionar. Ah, y aquí vamos a ser claros. El cibercrimen hoy por hoy es
la organización criminal que más dinero mueve en el mundo, por encima del narcotráfico, por encima del tráfico de armas y por encima de la trata de blancas, pero con mucha diferencia. Por lo tanto, las nuevas variantes de ransom, las nuevas tácticas de extorsión, es increíble, pero lo increíble es que con la información que circula a diario, porque no podemos negar que diariamente todos aquellos que estamos interesados, que somos curiosos o que nos dedicamos a esta industria, a diario tenemos que reconocer que estamos escuchando. Y por supuesto, organizaciones específicas de e-crime que ya han lanzado el RAS, Ransom as a Service. Señores, aquí tengo mi catálogo de ransom. Compre y dígame contra quién. Llegamos a unos niveles de sofisticación del negocio increíble. Esto es un poquito más de cómo utilizan la liberación, el porcentaje, te dan una parte y te libero uno, asegurar el pago. En definitiva, es un mercadeo, son tácticas. La orientación. Aunque la mayoría de las operaciones de ransom son oportunistas. Mira, ingeniería social. A ver, Black Matter Ransomware lo atacó. Sí, es el ransom sí está confirmado. El malware sí está confirmado. El objetivo no. También tenemos informe de ese ransom, para que sepáis. Porque lo que sí es cierto es que la Universidad de los Andes tiene una plataforma de análisis de malware increíble. Tengo que decirlo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que sí. Es buenísima, la más vanguardista del mercado. Y como parte de los laboratorios de su programa defensivo, tienen unas prácticas... Ofensivo, perdón. Sí. Ofensivo, sí. Yo siempre estoy con la defensa, la protección, defensa. Lo mío es vena. Bien, y aquí tenemos otro grupo... Otra táctica, nuevas, el Lockbit, la participación de otros operadores, la integración de varias técnicas, tácticas y habilidades de diferentes orígenes para, como digo yo, para hacer el super ransomware. Esto es como, ¿cómo se llamaba? El increíble Hulk del ransom. Sí, es... Llega un momento en el que tienen 3, 4 o 5 tácticas de compromiso de la información, que es que realmente ahí sí te doy la razón, Claudio, no hay otra opción que pasar por caja. Así es. ¿Damos opción a preguntas? Sí, pasemos para allá. Voy a saltar un poquito esto. Dejemos la sección de preguntas abierta por el chat. Tenemos unos minutos para preguntas. Esta presentación tiene su set de diapositiva, está la grabación y además informe que les vamos a compartir. Yo creo que Importante, que hoy es la primera sesión. Sí, hoy es la primera sesión y esto continúa. Les voy a mandar una encuesta, ya se las voy a poner en el chat, mientras nos hacen preguntas. Yo la voy a mandar así algunas veces repetidas, ¿no? Porque nos importa mucho... su percepción sobre este evento y porque nos quedan otras dos fechas, ¿no? Entonces nos interesa mucho que sea esto a su entera satisfacción y seguirlo mejorando las fechas que vienen. ¿Ah? Así que ahí yo les estoy compartiendo en el chat un link a la encuesta de este evento. Por favor, me pueden hacer preguntas a nuestro invitado, Carlos, a mí también, sobre los temas que hemos tratado. Si quieren preguntarnos de lo que viene después o ¿tienen alguna inquietud? Una inquietud mía, Carlos, es, bueno, ¿cuántos fondos requiere un grupo APT para operar? ¿Cuánto dinero requieren para existir, digamos, y para profitar de acuerdo a su expectativa, digamos? ¿Cuánto es lo que genera un grupo APT actualmente? Millones. Incalculable. Vale, bien. Y aquí voy a hacer un poquito referencia a algo que intenté decir antes y no sé si lo dejé lo suficientemente claro. Nosotros
Y cuando digo nosotros, es el lado bueno o la parte no oscura de la industria. Tenemos nuestros trabajos normales, nuestras 8 horas. Además, cada empresa tiene su equipo de seguridad de la información, su equipo de protección de tecnología. En cambio, ellos solo son una empresa. A diferencia de nosotros, que cuando un ataque nos compromete, no somos capaces de compartir, oye, señores, yo fui comprometido, me han atacado con este malware, con este tipo, me han hecho este daño. Compartir esa información y poder generar inteligencia de mitigación compartida, agregada, enriquecida, con todos los posibles potenciales víctimas y actores que hay en el lado bueno, el mundo de la ciberdelincuencia, mira, para que te hagas una idea, una vulnerabilidad de día cero, el mundo de la ciberdelincuencia tarda 21 minutos en explotarla. 21 minutos en conseguir el exploit. ¿De acuerdo? El fabricante tarda unos 6 meses en generar el parche. La brecha que hay entre 21 minutos y 6 meses. Y luego el consumidor tarda años en aplicarlo, si es que lo aplica. ¿De acuerdo? Entonces, esa información de en 21 minutos yo consigo el exploit para una vulnerabilidad, solo se consigue, como digo yo, juntando cerebros. Ellos, la ciberdelincuencia, la deep, la dark, hay foros donde los ciberdelincuentes dicen, conseguido utilizando un script, préstame esa herramienta que tenía. Y entre ellos no tienen secretos. Es una cibercomunidad de inteligencia agregada que, evidentemente, nos lleva muchísima ventaja. ¿Cuánto ganan? Es incalculable, porque nadie, como en el caso del Banco Chile, nadie dice la verdad. Yo voy a decir algo. A mí me robaron 3.000 euros. En mi cuenta. Pero eso es una cantidad insignificante. El creador del ransom, el ruso, que vive bajo protección del gobierno ruso, ingresa 10 millones de dólares al día. Cifras oficiales. No puede salir de su casa, no puede salir de su pueblo, no puede salir de Ucrania, pero vive como un señor. 10 millones de dólares al día. Mira, tenemos una pregunta interesante de G7 William Slayton. Él pregunta, a mí me interesa saber cuáles son las maneras más comunes de infectar un equipo y su propagación de un ransomware y cuáles son sus maneras de mitigarlo. La infección más común, ¿cómo ocurre? ¿Cómo es el mecanismo de propagación y cuáles son las posibles mitigaciones? Los mecanismos más comunes de infección al público en general son a través de las redes sociales o de correo electrónico. Hoy también existe malware difundido a través de mensajes push, como plataformas WhatsApp, Telegram, Messenger. Esas son las vías de infección. Las formas, hay muchísimas. La mayoría de las veces es a través de un correo electrónico, ahora ya incluso de un SMS, de un archivo enviado por WhatsApp. Al abrir el archivo te genera un backdoor. Es decir, el ransom como tal es una variedad de malware. Concretamente, que cifra la información y pide dinero. Ese es el objetivo del ransom. ¿De acuerdo? Pero luego está el malware de investigación, el spyware, el virus tradicional. Es decir, hay tantas cosas. Actualmente la mayoría de las personas tienen abierto su WhatsApp en su PC. Sí, pero no es el WhatsApp del PC el vulnerable, es la seguridad de las comunicaciones. Porque para que os hagáis una idea, el WhatsApp, de WhatsApp a WhatsApp, la comunicación está cifrada y tiene cierto nivel de garantía de seguridad. Pero, Anon Perú, por ejemplo, pero la debilidad de la seguridad que ofrecen los proveedores de Internet de por sí hasta tu casa es probablemente el mayor riesgo que tenemos. Yo creo que, aparte de la vulnerabilidad del ser humano, la falta de conocimiento, la falta de información, la falta de buenas prácticas, el levantar, el irte a dormir y dejar con la computadora encendida toda la noche, con la sesión abierta, con tus contraseñas,
guardadas en el caché de Google. Pues, hombre, si además tu ISP no te ofrece una comunicación segura, blanco y en botella, leche. Así es. A ver, hay varias preguntas, tenemos que filtrar, de hecho no nos queda mucho más tiempo, o sea, ya deberíamos como ir cerrando esta sesión. La de Leonel Aguilera, la de qué vulnerabilidad presenta la cámara del PC, esa es Eso es una interesante. excelente pregunta. ¿Vale? La cámara del PC no presenta ninguna vulnerabilidad. El usuario que deja abierta la cámara, sí. A ver, no es nuevo que existe un mercado de negro, de contenido erótico infraganti. ¿De acuerdo? Te he pillado haciendo esto. La cámara de por sí, lo único que es, existen vulnerabilidades que te permiten abrir y cerrar y tomar el control de la cámara en remoto, al igual que el micrófono del teléfono. Es decir, si yo tengo aquí mi teléfono al costado, no estoy haciendo ninguna llamada, pero si tuvieran un malware infectado que abre el micrófono, podrían estar escuchando del otro lado toda mi conversación. Así como podrían estar captando imágenes a través de mi cámara y haciendo fotografías. Existen lo que nosotros llamamos un firewall de cámara, que es una, como una ventanita que se le pone, se abre y se cierra así. Se abre y se cierra a la cámara. Y si no, el portátil no tiene o no conseguís comprarla, una cinta scotch, una cinta celo, un trozo de chicle. Cualquier elemento que permita el gobierno de tu dispositivo es bueno. Perfecto. Okay. Hay una pregunta que es bien general, ¿eh? ¿Qué tipo de profesional de ciberseguridad buscan las empresas? Bueno, es una pregunta con múltiples respuestas, digamos, pero me inclinaría a A pensar ver, que... Dale tú, tú, esta si querés. respóndela tú. Esta no Bueno, respóndela tú. claro, por un lado está la mirada estratégica de la ciberseguridad, la definición de gobernanza, política, todo eso que ve como la alta esfera, digamos, de una empresa. Y por abajo están las personas que son los implementadores, los que realizan la pega en el día a día, digamos, ¿no? Tienes los tácticos, tienes los operativos y por otro lado tienes los estrategas, ¿no? Entonces, de todo ese tipo de profesionales requieren las empresas. Grandes empresas van a tener equipos de ciberseguridad, van a tener oficiales de ciberseguridad, van a tener personas por lo general blue team, van a tener en ciberdefensa los bancos o las empresas del sector sanitario, Forenses. forenses también, claro. Pero cosas que son también muy importantes es poder hacer buena auditoría de lo que se tiene y en ese caso tener buenos hackers que rompan lo que uno tiene. O sea, es importante asesorarse también por equipos externos que puedan romper, que puedan ver si es que has endurecido lo suficiente o no tu seguridad. O sea, tienes que tener por fuera ayudas para simular, por ejemplo, ataques de phishing, o tienes que tener personas que rompan tus aplicativos, que rompan los formularios que tienes expuestos, que hagan inyección de código, irte dando cuenta realmente cuán robustos son tus sistemas. Entonces necesitas personas que estén en lo táctico y en lo operativo y personas que definan la estrategia para poder implementar todo eso también. Así que en grandes rasgos yo creo que esas serían dos vetas. La gerencial, estratégica, directiva, si se quiere, y por otro lado la táctica operativa que tiene múltiples aristas, forense, defensiva, ofensiva, etcétera. Legal, Legal, por supuesto. compliance, riesgo. A ver, están segmentados, como bien ha dicho Claudio, en dos grandes grupos: la estrategia y la técnica. ¿De acuerdo? Puestos, mira, roles, desde que yo empecé en el mundo de la ciberseguridad, que me llamaban loco, a hoy, a diario, aparecen nuevos roles, nuevas funciones. Investigador de tácticas de ataque en redes sociales, gestor de contenidos de seguridad, diseño, o sea, arquitectos de diseños de arquitecturas de seguridad, especialistas en hardening de dispositivos. Ojo, un novato certificado, ¿dónde podría empezar a buscar ofertas? Mandadme vuestros currículums. En Ayuken siempre, siempre necesitamos gente. Eso sí. Que sepáis que el trabajo es en cualquier sitio del mundo. Pero sí, creerme, aquí en Oriente Medio
A diario, el 80% de las ofertas de trabajo que se publican son relativas, relacionadas con la ciberseguridad. Así es. Bueno, pregunta Leonel si es necesario tener estudios de informática. Para empezar a adquirir una formación técnica, lo más táctico, operativo, es, yo diría, muy importante tener una buena base técnica, ojalá. Si no, la tienes que adquirir. La tienes que saber moverte, manejarte con las cosas técnicas básicas. Tienes que entender cuáles son tus blancos de ataque. Tienes que entender cómo funcionan. Tienes que entender cómo funcionan las herramientas que usas para realizar tu ataque. Entonces, se necesita tener, ojalá, algún nivel de estudio. Sí, puede ser autodidacta o puede ser formal, pero tienes que saber algo. Nosotros en nuestro diplomado tenemos nivelación, así que le interesa estudiar un diplomado ofensivo y aprender técnicas de hacking, que son las que nosotros enseñamos. Tenemos todo un primer módulo en donde hacemos un entrenamiento en lo básico, ¿no es cierto?, para poder desenvolverse con un ambiente, por ejemplo, de consola, ¿verdad?, comandos Unix y todo eso indispensable, y también entender cómo funciona un sistema computacional, un sistema operativo, cómo funciona una red, todo eso lo explicamos. Pero nosotros, por los resultados que vemos en los proyectos de consultoría, etcétera, es que quienes tienen una mejor base técnica son los que lejos logran los mejores resultados, porque son los que saben mejor lo que hacen, y lo que tienen que hacer. Y se pueden poner objetivos más ambiciosos, ¿ya? Pero nunca es tarde para empezar a aprender esto, ¿ah? Y hay muchísima demanda en todo el mundo, así que yo los animo, los motivo, los que les guste, los que tienen la inclinación, los que tienen el bichito, como decimos acá en Chile, que, bueno, hagan lo propio, hagan el esfuerzo propio de educarse y consideren la opción de estudiar en una universidad, porque nos preocupamos nosotros de la calidad. Nosotros nos preocupamos de la calidad de la formación, hacemos un curso que toma el tiempo necesario, en donde hay actividades que son pertinentes, que ustedes van a desarrollar las capacidades, van a tener la certificación, van a tener la debida evaluación, y con eso les va a potenciar su preparación, su currículum. Es útil saber programar, sí, porque hay mucho que se puede automatizar, mucho scripting que puede haber para... por ejemplo, en caso que estamos haciendo algún procedimiento de ataque, por supuesto, poder hacer algún tipo de script ayuda a hacerlo uno mismo, ¿no? Automatizar uno mismo. Por poner un ejemplo así súper banal, la generación de correos electrónicos por un ataque, ¿no? Eso es algo que uno puede programarlo, ¿no? Y cosas por el estilo. Valor del diplomado. Miren, claro, el diplomado cuesta 104 UF, si no estoy equivocado, en total, contando la matrícula, que son 5, creo que 99 es el arancel, y hay descuentos, creo que en esta etapa, si ustedes consultan para matricularse, pueden ver qué descuentos hay. Hasta hace una semana, cuestión de una semana atrás, estábamos dando un descuento de un 20% como por inscripción temprana. Me parece que si es que asisten a este evento, también puede haber consideración respecto a un descuento, entonces consulten eso, ¿ya? y la beca del webinar, eso es para el primer curso que lancemos con Ayuken. Ese es para el primer curso que vamos a lanzar con Ayuken. Próximamente estamos preparando un programa muy completo de ciberseguridad. Yo diría que incluso se podría decir que estamos sentando las bases de una carrera. Claro, estamos en el fondo llegando a muy buenos términos para poder hacer esto, y nos interesa empujarlo, nos gusta colaborar. A mí me encanta, yo teniendo una posición académica, poder traer a los mejores de la industria, ¿ya?, y poner su talento, conocimiento a disposición de nuestro público aquí en Chile, ¿no? Lo encuentro tremendamente valioso porque se requiere una experiencia internacional en el estado del arte, con lo último de lo último. ¿Ya? Y bueno, destacando todo eso, todas esas cosas positivas, y también lo que vimos en este evento es que ya nos comenzaremos ahora a despedir. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 12 en el mismo canal, misma hora, mismo canal, y vamos a seguir conversando de este tema realmente apasionante. Vamos a ver más detalles sobre el ecosistema cibercrimen, ¿ya? Así que, el 2022, sí, el 2022, el segundo semestre está por verse. Está en gestación el proyecto para tener todo el año con programa. Ahora tenemos uno, pero la idea es obviamente escalar a otro. Así que eso está in the making. Bueno, yo por mi lado me despido. Carlos, puedes dar tu última línea y ya nos vamos despidiendo hasta el otro jueves. Pues no, muchísimas gracias a vosotros. Espero que el contenido que hayamos compartido hoy con vosotros haya sido interesante. Si nos hemos equivocado, es parte del aprendizaje. Proceso.
Es parte del aprendizaje, exactamente. Esperamos veros el próximo jueves. Realmente el compañero que va a exponer el próximo jueves es una máquina, un crack. ¿De acuerdo? Y creo que... A ver, son demasiadas preguntas. Creo Estamos un poco abrumados, deberíamos hacer un claro, foro. exactamente eso, es un foro. Y la próxima hacemos lo siguiente, 10 minutos de presentación, 50 de preguntas. Así trabajamos menos nosotros. Claro. No, pero sí sería interesante, antes Josefina compartió un enlace para que deis vuestra opinión. Aparte de la opinión, también hacernos preguntas. Iremos contestando en la medida del tiempo que el tiempo nos permita a todas ellas. ¿De acuerdo? Ya, Es un muy tema bien. 24/7. Gracias, señores. Un fuerte abrazo a Gracias. todos. Pasad una Gracias, buena tarde. damas y caballeros. Esperamos contar con su amable e ilustre presencia el próximo jueves. Un abrazo, un saludo a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Josefina, por ayudarnos a organizar este evento. Saludos. Hasta luego. Un abrazo.